que es muy desafortunado por parte del gobierno colombiano desoír un evento internacional con muchísimo prestigio, también en Europa, no solamente en América Latina, y que, como hemos visto, moviliza, ¿no?, a miles de personas. Creo que prestarle tanta atención a cosas minúsculas, porque tienen vinculación con intereses empresariales o económicos, y desoír un encuentro tan relevante, ¿no?, para la región, ¿no?, y que tenga lugar precisamente en Medellín, y que el gobierno no lo escuche, es, ya digo, francamente desafortunado. Yo creo que estamos en un momento de cambio civilizatorio en todo el mundo, con la emergencia de países como China, con constantes crisis económicas, con una devastación medioambiental terrible, con un desarrollo tecnológico que destruye empleo, con migraciones enormes vinculadas por catástrofes climáticas, por guerras, también por desempleo. Todos esos retos hay que encontrarles respuestas políticas, pero también intelectuales. Si no, los políticos están condenados a actuar desde el ensayo y el error. Y creo que la reflexión, en este caso de las ciencias sociales, puede ayudar, ¿no?, a tomar decisiones que puedan mitigar los errores. En el caso concreto de los mensajes del presidente Lula y del presidente Mujica, o los expresidentes, creo que era muy relevante entender que no hay soluciones al margen de las mayorías, que este es un continente joven y es el continente más desigual del mundo. Eso puede generar situaciones explosivas, o puede también generar la emigración de esa gente joven y dejar a los países desangrados. En cualquiera de los dos casos, son soluciones muy malas para el posible desarrollo, ¿no?, de América Latina, en este caso concreto de los países, bueno, pues tanto de Brasil como de Colombia, como de Uruguay, como Argentina, Venezuela, etc. Yo creo que el mensaje de los expresidentes es muy claro, ¿no? Fórmense, porque hay que dar respuesta a una situación de cambio. Organícense, porque hay gente interesada en que las cosas no cambien. Y también emocionense, porque si no, no encuentra uno razones para esta pelea. Yo creo que todas esas cosas están aquí en marcha. Hay una dosis fuerte de emoción, lo cual se demuestra en las miles de personas escuchando a los expresidentes. Hay mucha inteligencia, se han concentrado aquí buena parte de los académicos de ciencias sociales de toda América Latina. Y bueno, y una voluntad de organización, que esa es la que todavía está pendiente. Yo creo que es evidente que hay un reflujo, ¿no?, de ese ánimo popular que se tradujo en los gobiernos de los últimos 15 años, que han sacado a más de 70 millones de personas de la pobreza del continente. Yo creo que sabemos de las ciencias sociales que siempre a las fases de una gran acción colectiva sigue después un reflujo de repliegue a lo privado, con el problema de que hay una voluntad de los grandes monopolios del mundo y de los países más ricos de evitar precisamente que los gobiernos de cambio pudieran consolidarse. Y esa tensión está ahora mismo. Es evidente que una victoria de Macri en Argentina sería devastador para los logros, ¿no?, de la última década. Lo mismo puede decirse de lo que significa, bueno, pues la pérdida de la alcaldía de Bogotá. Es lo mismo que sirve para lo que pueda ocurrir, ¿no?, en las elecciones en Venezuela. Hay una voluntad más revanchista, ¿no?, por parte de los sectores que siempre han gobernado y que nunca han tolerado en estos últimos 15 años que sectores que representaban a los intereses de las mayorías populares ocuparan los palacios de gobierno. Y hay una voluntad de revancha, y por eso me preocupa profundamente, porque en esa voluntad de revancha no solamente se revertirían los logros de los últimos 15 años, sino que se generaría mucho descontento social y mucha confrontación, y sería malo. Y en el caso concreto de Colombia, yo creo que hay como un reloj acelerado, porque hay muchos sectores interesados en que el proceso de paz fracase, ya que estos sectores necesitan una situación de guerra permanente para justificar sus recortes y sus políticas de privilegio a las minorías.
En todos los procesos de transición hay tres principios que son los que garantizan que el resultado articula democracias densas y democracias con contenido realmente democrático. Son los principios de verdad, de justicia y de reparación. Soy consciente de que en el proceso de paz en La Habana quizás sea más relevante que entender la correlación de fuerzas, entender la correlación de debilidades, donde hay dos sectores que se han tenido que sentar a discutir porque ninguno ha sido capaz de vencer al otro. Y esto genera una necesidad de ceder. Yo entiendo que en este momento concreto las cesiones son relevantes para que termine esta locura que está reclamando el pueblo colombiano y está también reclamando América Latina. Pero seas a la vez que no es sencillo porque es muy complicado desde esa correlación de debilidades que se haga honor a la verdad, que se haga honor a la justicia y que se haga honor a la reparación. Eso quizá implicaría que una mayor implicación de la sociedad civil podría ayudar a que se caminara más hacia estos elementos, ya digo, de la justicia transicional. No debemos perder de vista de que las víctimas tienen siempre la verdad, porque son las que han sufrido, pero eso no implica que las víctimas sean los actores más adecuados para culminar un proceso de paz. Eso lo hemos vivido en Irlanda, en España, en Sudáfrica, porque las víctimas están cargadas de razón y también de justa ira. Y seguramente esa justa ira no permite, ¿no?, en un modelo donde no existe sino una correlación de debilidades, que se ceda en algún elemento. Yo creo que en cualquier caso, para que el proceso de paz culmine con éxito, es importante que no se opere con una lógica de punto final, que no se opere con un cierre categórico de las responsabilidades de las barbaridades cometidas durante todos estos años, porque entonces habrá una impunidad que se trasladará a la democracia colombiana, y unas democracias con impunidad son unas malas democracias. El diálogo de La Habana tiene que estar acompañado de un profundo diálogo ciudadano, y creo que esa es la garantía de que las necesarias cesiones de La Habana no se conviertan en debilidades profundas de la democracia colombiana.